Reapertura, la ballena Azulejos y Baño, donde encontrará una extensa gama de productos de primeras marcas relacionados con el baño y la cerámica. Disponemos de todas las marcas para la tapadera de su inodoro. En estos momentos de crisis, le modificamos su baño a precios reducidos, con las mejores mamparas y platos de ducha de resina. Financiación a su medida hasta 12 meses, sin intereses. La ballena. Cabildo Catedral de Córdoba patrocina este programa. Muy buenas noches y bienvenidos al Sentir Cofrade de este miércoles 15 de noviembre de 2017. Mes de noviembre también continúa con los numerosos actos organizados por las hermandades y cofradías cordobesas. A destacar el organizado por la Prohermandad de la Quinta Angustia, que celebró una conferencia en el Centro Parroquial de San Miguel bajo el título «Tras las huellas de María en Tierra Santa». El ponente fue el cofrade José Luis Sevilla Bujalance. También destacar que la obra pía de Santísima Trinidad celebró una Eucaristía el pasado sábado con motivo del 30 aniversario de la bendición de la imagen del Santísimo Cristo de la Providencia, titular de la obra pía. Previamente a esta Eucaristía, que estuvo presidida por el párroco y canónigo de la Santa Iglesia de Catedral, José Juan Jiménez Hueto, como digo, previamente a la Eucaristía, tuvo lugar una asamblea de los miembros de la Fraternidad del Cristo de la Providencia, donde se presentó el paso que lucirá el titular en su primera fase en el 2019. En el próximo programa le mostraremos ese lindo paso que tendrá el Cristo de la Providencia. Pero además ocurrieron otras cosas que se las mostramos ya en el sumario del día de hoy. Finalizaron los cultos en honor a Nuestra Señora del Mayor Dolor en su soledad, titular de la Hermandad de Jesús Caído, con la celebración de la función principal y besamanos a la Sagrada Imagen. La diócesis cordobesa presente una vez más en el Sentir Cofrade de este miércoles 15 de noviembre de 2017. La Fundación Miguel Castillejo sirvió de escenario para la presentación de la página web de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Paz y Esperanza. Hoy nos visitan Rafael González Quesada y Jesús Caparrós Carretero, miembros de la Prohermandad de la Virgen de la O de nuestra capital. Y entramos en materia y lo hacemos con la visita de nuestras cámaras a la iglesia conventual de San José, donde tenía lugar el triduo en honor a Nuestra Señora del Mayor Dolor en su soledad. La Hermandad de Jesús Caído finalizó los cultos en honor a Nuestra Señora del Mayor Dolor en su soledad con la celebración de la fiesta principal y el besamano a la Sagrada Imagen, titular de la cofradía. El altar de culto se encontraba situado al lado derecho del altar mayor de la iglesia conventual de San José, en el que la imagen estaba resguardada de un gran dosel y en el conjunto se apreciaba una combinación de puntos de luz y jarra con flores blancas a ambos lados de la figura. La predicación ha corrido a cargo de Fray José Manosalva Eslava. Cuando nos invitan a recordar un efeméride del siglo IV, como fue la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, como la cátedra de San Pedro, como la cátedra del Vicario de Cristo, por Constantino, el emperador que se convirtió a la religión cristiana. Decía que hoy recordamos que somos hijos de Dios, que somos piedras vivas,
que vamos edificando esa iglesia que recibe el caudal inagotable del amor de Dios y que lo que tiene que hacer es ponerlo a trabajar para que dé fruto. Porque el Señor ha mirado a su esclavo, ha mirado la humillación de esta y la ha convertido en sagrario, santísimo, para portar a su Hijo. De manera que se convierta en madre. Madre que sabe escuchar la palabra. Madre que sabe vivir la palabra. Pero sobre todo madre que contagia esa palabra y la comparte con todos y cada uno de sus hijos. Es lo que hizo ella de manera que en vida. De manera que cada uno de los que entraban en relación con ella, interactuaban con ella, descubriesen la presencia del Hijo de Dios aquí en el mundo. Sino que se lo pregunten a Isabel, que solo junto a llegar a oír su palabra, la criatura saltó de alegría en su vientre. Es decir, que gracias a ella, todos sus hijos se sienten felices, gozosos, porque la mirada de Dios también ha recaído sobre ellos. Decía al principio de la homilía que lo importante es que esa mirada que recibimos amorosa de María se convierta en deseo de imitar. Que como ella aceptemos también la palabra de Dios. Que como ella nos sintamos discípulas, discípulos de Cristo y como discípulo, seguidor de aquel que no solo da sentido a nuestra fe, sino que da coherencia a nuestra vida. No solo da sentido a nuestra fe, sino que nos invita a que nos miremos a la cara uno a otro y podamos llevarnos en mano, deseoso de compartir lo más preciado que el Señor nos regala, que es el amor, pero también sentirnos hijos de tal madre, que como ella llevemos la palabra en nuestro corazón para que vaya dando fruto de nuestro interior y ese fruto lo vea todos aquellos que en relación con nosotros descubran la presencia de ese Dios vivo entre nosotros. Es decir, que cual llamar a la madre nuestra nos comprometemos a imitar, a vivir sencillamente, a vivir con humildad, pero sobre todo aceptar la voluntad de Dios, que también podamos decir que se haga en mí según tu palabra. Porque cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, cuando aceptamos como María la presencia de Dios, nos convertimos en testigos, en misioneros, en querer realizar también la tarea como ella hizo en el mundo. Siempre en un segundo plano, pero siempre en los momentos importantes de la vida de Jesús, allí estaba ella. Cuando Jesús predicaba y fue a ver que lo tenían por loco, estaba ella. Y soportó aquel, entre comillas, desprecio de su Hijo. ¿Quién es mi madre y mi padre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de mi madre. Esos son madre, padre y mis hermanos. Quizás suena desprecio, pero es una alabanza a ella. De la aventura de tú porque cumple, escucha si cumple la voluntad de Dios. Que esa bienaventuranza también se haga final en cada uno de nosotros, que seamos capaces de vivir abiertos al amor de Dios y también que el Señor nos pueda llamar dichosos nosotros, bienaventurados vosotros porque escucháis la palabra de Dios y la cumplís. Terminaron los cultos el pasado domingo con la celebración de la función principal. Y durante toda la jornada la imagen estuvo expuesta a veneración de los fieles en solemne besamano. Como cada miércoles, las noticias más destacadas de la diócesis cordobesa presente en el Sentís Cofrade. Muy
Muy buenas noches, nos encontramos en el Ecuador del mes de noviembre y seguimos con el repaso de la actualidad diocesana en este miércoles día 15. Hace justo tres días conocimos los datos económicos de la diócesis con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, datos que son públicos en la web diocesisdecordoba.com. Dicho esto, comenzamos con nuestro repaso por la actualidad. El Consejo de Arciprestes de la Diócesis de Córdoba se ha reunido durante la mañana del jueves 9 de noviembre para abordar dos asuntos de especial relevancia en la Iglesia cordobesa. Por un lado, se han presentado varios acentos de la Carta Pastoral del Obispo para el curso 2017-2018, principalmente los referentes al Encuentro Diocesano de Laicos. En este sentido, han hecho especial hincapié en los frutos en cada parroquia en el ámbito de la familia, en el de la educación y en el de la caridad. Asimismo, han conocido el nuevo documento publicado sobre esta cita que lleva por título Unidos para que el mundo crea. En el mismo se desglosa los objetivos y líneas de actuación para el apostolado seglar de la diócesis a partir del encuentro de laicos. Por otro lado, en la jornada se ha abordado la importancia de implantar la acción católica general por toda la diócesis, concluyendo así la segunda reunión del presente curso pastoral de este consejo que recientemente ha renovado todos sus cargos. Cerca de un centenar de voluntarios que trabajan en las caritas parroquiales de la diócesis de Córdoba para atender a las personas más necesitadas participaron el sábado 11 de noviembre en el encuentro formativo convocado por Caritas Diocesana, una cita que contó con un invitado especial, el obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor Jesús Fernández, como responsable nacional de Caritas. En su intervención, el prelado habló sobre la caridad y el amor de Dios a los hombres. En este sentido, manifestó que el amor no pasa nunca porque Dios no deja nunca de amarnos ni de cuidarnos. Al hilo de esto, continuó comentando la impresión que le causó visitar los centros de Cáritas en Córdoba y conocer la gran labor caritativa y social. Pidió también a los voluntarios que continúen con su tarea sin dejarse vencer por los obstáculos que nos alejan del pobre y del excluido, siguiendo la identidad de Cáritas, donde actualmente colaboran más de 84.000 voluntarios en un total de 70 Cáritas y que cuenta con más de 5.000 trabajadores en ellas. Y en la agenda prevista para los próximos días comenzamos por el jueves día 16. En este día el Palacio Episcopal acogerá una nueva jornada de formación permanente para sacerdotes a las 10:30 de la mañana. Por su parte, el obispo estará de visita pastoral en Alcaracejos. El viernes día 17, don Demetrio continúa con su visita pastoral en la parroquia de Santa Catalina de Pozo Blanco. También habrá misa en rito hispano-mozárabe en la Basílica Parroquia de San Pedro con motivo de los santos Aciclo y Victoria. Será a las 7:30 de la tarde. En el fin de semana, el sábado 18, habrá torneo de fútbol en el Seminario Menor San Pelagio a partir de las 10 de la mañana y también encuentro de ministros extraordinarios de la comunión. Será en el Palacio Episcopal a las 11 de la mañana. El domingo conmemoramos la Jornada Mundial de los Pobres y finalmente el lunes 20, nueva película en el Obispado dentro del ciclo La Biblia según el cine a las 6:30 de la tarde. Llegamos al final, regresaremos el próximo miércoles aquí en Sentir Cofrade. Como siempre, gracias por seguirnos. Igualmente, nuestras cámaras estuvieron presentes en la sede fundacional de Miguel Castillejo. En esa fundación presentaba la Hermandad de la Paz y Esperanza la nueva página web de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Paz y Esperanza. Nos vamos pues a la Fundación Miguel Castillejo. La Hermandad de la Paz presentó el pasado jueves en la sede de la Fundación Miguel Castillejo la nueva página web de la coronación canónica de la titular Mariana de la Cofradía. Al acto asistieron numerosos hermanos de la Corporación Cofrade junto a sus hermanos mayores y los concejales del excelentísimo Ayuntamiento, Carmen Sousa del Grupo Popular y David Dorado del Grupo de Ciudadanos. Asimismo estuvieron presentes los hermanos mayores de las cofradías del Miércoles Santo cordobés. Abrió el acto Antonio García Uceda, director de la Fundación Miguel Castillejo, quien dio la bienvenida a los presentes en nombre de la presidenta de la Fundación. La presentación estuvo dirigida por Saray Herrera, miembro de la Comisión Pro Coronación, quien afirmó que la web es una herramienta fundamental en el mundo digital del hoy.
10 meses han transcurrido desde que por vez primera y en este mismo espacio nos diéramos cita para conocer las primeras iniciativas planteadas por la Comisión Procoronación. Hoy de nuevo nos reunimos aquí en la que consideramos ya nuestra casa, la sede de la Fundación Miguel Castillejo, para dar a conocer un nuevo paso, un nuevo impulso en este apasionante camino que nos separa del horizonte histórico que marca el año 2020. De todos he sabido que la comunicación es una tarea esencial en el contexto actual y que la rabiosa actualidad es la que manda. Está claro que todo aquello que no se comunica sencillamente no existe. Por tanto, lo que presentamos hoy no es una simple web, es mucho más que eso. Es una herramienta esencial para generar recursos y difundir todo aquello que acontezca en torno al proceso de coronación de nuestra titular Mariana. Y si vivimos en esta vorágine de información, no resulta menos cierto que una imagen vale más que mil palabras. Nuestra hermandad es plenamente consciente de ello y por este motivo se ha propuesto que a lo largo de este tiempo sean diversos los autores que capten y representen a María Santísima de la Paz y Esperanza en las más diferentes disciplinas artísticas y técnicas. Como ya recordarán, fue en enero José Ignacio Aguilera al que correspondió ser el autor de la soberbia fotografía que nos acompaña en este camino de procoronación, y hoy corresponde hacer lo propio al joven artista sevillano Alejandro Martín García. Él es el autor de la obra que marcará el diseño y el signo estético de la web que hoy presentamos, a través de un banner o cabecera que la preside. Desgraciadamente, él no ha podido hoy acompañarnos, por lo que el hermano mayor, Enrique Aguilar, acompañado de Cristóbal Rosero, responsable del área de patrimonio y proyección cultural de la Comisión de Coronación, pasan a descubrirnos la obra. A continuación se descubrió la composición que ha realizado el joven pintor sevillano Alejandro Martín y que será el espacio publicitario que presida la nueva página web. Acto seguido se proyectó un vídeo de presentación, tras el cual Enrique Aguilar, hermano mayor de la cofradía de Capuchinos, activó la página web. Bueno, para comentar que la obra está realizada pues, mediante técnicas secas, tales como grafito, carboncillo y lápiz a color, así como también ha introducido pues, rotuladores y acabados digitales. Esta pieza artística ha sido diseñada como es lógico en horizontal para cumplir su función de uso de cabecera de la página web oficial, ¿no?, de la coronación. Y un poco pues, explicando su significado, tal y como nos ha trasladado su autor, Alejandro, pues podemos decir que, iconológicamente, ¿no?, siguiendo un orden de lectura de izquierda a derecha, aparece, como no podía ser de otra forma, en primer lugar y con un gran protagonismo dentro de la composición, el bendito rostro de la Santísima Virgen, y abajo una ráfaga de estrellas doradas que emana del tocado, pues lógicamente haciendo mención al acontecimiento de la coronación que tendrá lugar el año venidero. Siguiendo esta misma lectura de izquierda a derecha, aparecen elementos alusivos a la ciudad de Córdoba, como por ejemplo, como tampoco podía ser de otra forma, el milagroso Cristo de los faroles, pues de especial significación para esta hermandad, y por supuesto hace referencia al convento de Capuchinos, ¿no?, que acoge la bendita talla de la Virgen de la Paz. A su lado también podemos observar la catedral, templo mayor de la diócesis, que Dios mediante pues, será el escenario de la ceremonia de coronación. Entre ambos monumentos representativos vemos también que vuelan a ser las palomas, símbolo de la paz, que se dirigen hacia este templo mayor, y ello, pues, según nos ha comentado el autor, tiene dos lecturas. Por un lado, la Iglesia Universal, que concede la distinción a la Dolorosa, constituyéndose un hecho de gran potencial pastoral y evangelizador, que con la Virgen de la Paz como protagonista se celebrará en unos pocos años para su mayor gloria. También, por otro lado, hace alusión al trabajo de los que ya no están, de todos los hermanos que nos han precedido en esta tarea, en esta labor,
y que pues, desde el cielo vuelan como esas blancas palomas hacia el convento de Capuchinos, y una por un lado pues, representa la paz y la otra la esperanza. Y a nivel corporativo, por tanto, alude al anhelo de la coronación y la emoción y el sueño de ver a la Virgen coronada. Bajo esta escena principal, una larga franja color verde esperanza enmarca el rótulo con el lema de la coronación: Córdoba, corona de la paz. Y bajo ella, pues como sustento de todos estos elementos, aparecen tres arcadas de la mezquita catedral como significación de que, bueno, pues Córdoba, nuestra ciudad, es pilar y feudo incuestionable de la devoción de la Santísima Virgen en esta vocación, ¿no? Pues no se comprende Córdoba sin su paz y esperanza, como también asimismo pues, se ha querido plasmar en el lema, ¿no? Se explicará la consideración más importante a tener en cuenta del rito de la coronación canónica, poniendo de relevancia lo que esto va a suponer para la hermandad y para los devotos de la Virgen. El contenido de la web está dividido en cuatro secciones: más la actualidad y los eventos. Estas cuatro secciones son María Santísima, coronación canónica, labor formativa y obra social. Cada una de estas secciones tiene asociadas distintas páginas de contenido que abordan, en mayor o menor detalle, cada una de las perspectivas que rodean el hito histórico de la coronación. Cerró el acto el hermano mayor con unas palabras de agradecimiento a todos los que han hecho posible la realización de esta nueva página web. Pues como decíamos al comienzo en nuestro sumario, hoy nos visitan dos jóvenes que están luchando por hacer una hermandad en el barrio de Levante. Estamos hablando de un grupo parroquial que ya ha empezado los trámites para hacer hermandad. Y son ellos Rafael González, bienvenido Rafael, como hermano mayor, que hay que decirlo, y también nuestro compañero en otras labores informativas, Jesús Caparrós. Jesús, bienvenido a Sentir Cofrade. Muchas gracias, Paco, muy buena. Hay muchas personas, no solo cofrades, que ven este programa, y yo quería que situemos a nuestros telespectadores en el origen de ese grupo parroquial, que vamos a llamarle Hermandad de la Virgen de la O. ¿Dónde está el origen? Bueno, pues el origen del grupo tiene su origen en el año 1993, es decir, ya hace bastantes años, un grupo de jóvenes, cofrades, como la mayoría de las cofradías que se fundan en Córdoba a finales de los 80, y un grupo de jóvenes cofrades se enteran de que Antonio Bernal está haciendo una virgen, van a verla al taller, y pues ahí surge la idea de fundar una cofradía, comprar la imagen de la Virgen. Y pues poco a poco pues empiezan a buscar un sitio, una parroquia, un sitio en el que tener un lugar de acogida y en el que ese proyecto pues pudiera germinar. Después de varias experiencias, en las que están asentados en distintos sitios, pero al final no se puede llevar a cabo, recalan en la parroquia de la Aurora, en nuestro barrio de Fátima. Actualmente, Jesús, ¿cómo crees tú que está ubicada este grupo parroquial como hermandad? ¿Tenéis apoyo? Ahora mismo tenemos un apoyo bastante fuerte de nuestro conciliario, nuestro párroco, don José Luis Camacho, que está para todo, se vuelca con la hermandad en todo lo que es necesario, y yo creo que somos una fuerza viva dentro de la parroquia bastante importante. ¿Por qué Virgen de la O, Rafael? Bueno, pues en realidad yo no estaba precisamente en ese momento cuando se elige el nombre de la vocación de la Virgen. Sí es cierto que se barajaron distintos y pues era una vocación que en Córdoba pues no existía. Vamos, para quien no lo conozca, la Virgen de la O, la Virgen de la Expectación, pues es la misma, litúrgicamente es igual que la Virgen de la Esperanza, y pues claro, pues esa vocación pues también como que iba un poco con la
con la imagen de la Virgen en sí, con la fisonomía, con lo que transmitía. Entonces, pues eso también es uno de los motivos por el que se elige esa vocación. Jesús, ¿qué finalidad queréis que tenga este inicio de hermandad? Bueno, en fin. El fin, como es lógico, llegar a esa hermandad, pero el fin principal es cubrir a un barrio como Fátima, que es el barrio más grande en población de la ciudad de Córdoba, dotarlo de una hermandad de penitencia, que todavía no tiene. Tiene una de gloria, que es la de la Virgen de Fátima, pero de penitencia no tiene ninguna. Y es un barrio que, por el número de población que tiene, es muy cofrade, Paco. De hecho, te puedo hablar de números de en este último año, había un incremento de unos 200 hermanos en la hermandad. Eso es que hay mucho movimiento en la parroquia, hay mucho movimiento de la Virgen, y la gente del barrio está ansiosa de tener una hermandad. ¿La nómina de hermanos es joven o es de mediana edad? Mayoritariamente gente joven, pero hay de todas las edades. Como bien dice Jesús, es cierto que en el barrio, pues, la idea de que haya una cofradía, pues, es algo que gusta y es algo que el barrio, pues, empieza a sentir como algo propio, como una ilusión, y la verdad es que lo está cogiendo con muchas ganas. Ya, vamos, no es algo nuevo, porque la hermandad lleva ya, la Virgen lleva ya 21 años allí en la parroquia. Lo que pasa es que, pues claro, pues ha habido distintas vicisitudes y ha habido periodos de mayor auge, y le ha seguido un periodo que, en el que, pues, la cosa se relajó bastante por distintos motivos. Y ahora, pues, que es un momento en el que la hermandad puede hacer más cosas, puede estar más presente, pues en el momento que se ha movido un poco, pues eso se ha visto reflejado en el número de hermanos, en la gente que se acerca, en la gente que pregunta, en las tiendas del barrio mismo. Está presente la Virgen, si no está en un cartel, está en una foto, está en la lotería. Es decir, que la hermandad ya empieza a sentirse en el barrio como algo propio, como una cosa identificativa del barrio de Fátima. Eso, antes has dicho que es una hermandad que hay muchos cofrades. De otras hermandades, ¿cómo llegaron? Por ejemplo, tú, ¿cómo llegaste tú a este grupo? Pues yo, la verdad, que fue de casualidad. Fue porque ya tenía amigos del barrio de Fátima que estaban involucrados en la hermandad. Y en conversaciones surgió el nombre, surgió la idea. Y la verdad que, viendo la calidad humana que ofrecía la hermandad, que eso a día de hoy es un poco complicado, porque todos conocemos a las hermandades y tal, a mí me llamó mucho la atención, aparte de por la Virgen, porque la Virgen tenemos la suerte de tener una Virgen que es espectacular. Eso se unió poquito a poco, me fui involucrando bastante más en la hermandad, ayudando en todo lo que podía, hasta donde estoy hoy. Rafael, este movimiento que ha resurgido, se puede decir, con sí, una fuerza, ¿qué proyectos ilusionantes tienen? Pues vamos, proyectos en mente y haciéndose realidad y trabajando sobre ellos, pues muchos, la verdad. El más llamativo, por decirlo de algún modo, puede ser, pues, la realización del titular de la cofradía, de la imagen de nuestro Padre Jesús de la Victoria, que es una imagen que está realizando Antonio Bernal, el autor de la Virgen, y vamos, es algo que se decidió en un cabildo de hermanos que se realizó el pasado mes de marzo, y tiene una, este cabildo de hermanos, pues, también hizo que mucha gente se acercase a la hermandad por la forma en la que se llevó a cabo, puesto que la hermandad quería que los hermanos fuesen los protagonistas de la hermandad y decidan el rumbo que tiene que tomar desde primera hora, y se le dio a los hermanos la posibilidad de elegir entre tres proyectos diferentes, y los hermanos, pues, pudieron votar in situ en el cabildo entre tres proyectos distintos cuál era la imagen que querían que fuese su titular. ¿Nos pueden nombrar esos tres proyectos? Pues concurrieron Antonio Hernán, Juan Bautista Jiménez y Edwin González.
¿Y la vocación, toda la misma? Sí, sí, vamos, si estaba predeterminado la vocación del Señor, se le dio libertad dentro de unos requisitos que se pedía más o menos que la hermandad quería, pero se le dio libertad a los artistas para que cada uno plasmara de la manera que creyese conveniente cómo debía ser la imagen de nuestro Padre Jesús de la Victoria. ¿Por qué esa vocación? Pues se elige la vocación por ser una vocación, evidentemente, que no, por no repetir una vocación que ya haya, porque también nos parece bonito, nos parecía algo también simbólico, el hecho de que, aunque Jesús esté cayendo, su vocación sea la de la Victoria. Y luego, para colmo, en el proyecto ganador, por decirlo de algún modo, en la imagen de Antonio, pues esto pues adquiere todavía una dimensión mayor, puesto que la imagen del Cristo no es un caído al uso, sino que es una imagen que se representa al Señor en el momento en el que se está levantando. Es decir, que todavía la vocación de la Victoria con la elección de la imagen pues adquiere más significado. ¿Qué otros proyectos, Jesús, tenéis? Bueno, ahora tenemos un proyecto bastante también ambicioso. Es que próximamente se va a citar a los hermanos un cabildo similar en el que se le va a preguntar a los hermanos sobre un proyecto de palio, sobre un diseño de palio que se ha encargado a un artista cordobés, y los hermanos decidirán si tienen a bien elegirlo como proyecto a seguir. No significa que el palio se vaya a hacer ya, simplemente que la hermandad siente unas bases estéticas sobre las que trabajar en un futuro. ¿Y ese artista cordobés quién es? Pues el artista es Miguel Ortiz, que hace poco ha presentado el diseño del paso del Cristo de la Providencia. Y bueno, ya hemos visto entre él y Manolo, su compañero, las magníficas obras que tienen en Córdoba, como el paso del Buen Suceso, el paso del Prendimiento. Yo estuve no hace mucho tiempo con el programa de radio La Voz de las Cofradías y había allí otro artista cordobés, Manuel Valera. ¿Por qué estaba allí Manuel Valera? Bueno, pues Manuel, aparte de ser artista cofrade de Córdoba, es también hermano de la hermandad. Entonces, claro, pues como el programa se hizo allí en la parroquia y se habló con artistas que perteneciesen a la hermandad, él no tuvo ningún tipo de reparo en acudir. Además, es un hermano que colabora siempre en todo, en la medida de sus posibilidades, ha colaborado con la hermandad desde el principio. Grandes proyectos tenéis, indudablemente los proyectos que tenéis van a llevar paralelamente un gran desembolso económico. ¿De qué se surte la hermandad de la Virgen de la O? Pues supongo que de lo mismo que se surte la mayoría de las cofradías de Córdoba, pues lotería, rifa, fiesta, las cuotas. ¿Las cuotas? ¿Qué cuota tiene? Pues la cuota que nosotros tenemos es prácticamente una cuota simbólica. Ahora mismo son 10 euros al año. Es decir que con 10 euros al año poco. Se hace poco, pero se hace. Si se administra bien el dinero, se hacen cositas. Y si también a eso se le arrima el esfuerzo y el trabajo que hacen todos los hermanos de la hermandad cada vez que se organiza algo, pues se están haciendo bastantes cosas en el poquito tiempo que esto lleva, por decirlo de algún modo, en esta nueva etapa de resurgir. Pues se han podido hacer bastantes cosas y la gente responde, los hermanos responden, el barrio responde y la Córdoba Cofrade pues también ayuda en lo posible. ¿Cuánto tiempo llevas como hermano mayor? Pues llevo desde diciembre del 2015 con el cargo de hermano mayor, responsable de la hermandad. Llevo siendo hermano de la hermandad desde el año 97. Prácticamente quedan 2 años. ¿Te presentaría la reelección? Bueno, pues ahora mismo como el proyecto más importante, aparte de, evidentemente, de la realización de la imagen del Señor, pero el proyecto más importante es darle a la hermandad una entidad jurídica, darle una legalidad, por decirlo de algún modo. Pues no sé exactamente en el momento en el que todo esté ya
correcto y con su firma correspondiente, pues la verdad es que no lo sé si... No sé, ahora mismo es algo que no me planteo. Ahora mismo lo único que me planteo es... Yo, como el resto de la Junta de Gobierno, es trabajar y que trabajemos unidos, la Junta entera, y seguir para adelante. Al día de hoy no es algo que, ¿Cuántos miembros estáis en la Junta? Pues ahora mismo en la Junta de Gobierno estamos 10 personas. 10 personas con cargo. Pero sí es cierto que tenemos el apoyo de un grupo muy cercano de hermanos, pues que colabora en la mayoría de las actividades que realizamos, en el trabajo diario, en el montaje de cultos, en secretaría, en cualquier cosa. La verdad es que disponemos de un grupo bastante amplio de hermanos que colaboran activamente. Me imagino, Jesús, que os tenéis que regir por unas normas. En el caso de las hermandades se les llama estatutos. ¿Están confeccionados y presentados? Los estatutos están confeccionados, los ha revisado el párroco y es el que se está encargando de las gestiones administrativas, por llamarlo de alguna manera, con los mismos. Tienen su visto bueno, pero tienen que tener el visto bueno tanto del obispado como del delegado de la hermandad de cofradía. Me imagino que a más largo plazo habréis planteado qué día de la Semana Mayor cordobesa os gustaría formar parte de los cortejos. Eso ya va en la individualidad de cada uno. Ahí cada uno tiene su quiniela o su preferencia de su día, pero sí es verdad que como grupo, como no es algo que hayamos hablado ni nos hayamos planteado, porque además yo pienso que... Sí, pero el hermano mayor tendrá en mente cómo le gustaría, digamos. Pero bueno, pero es una opinión meramente personal. Ya, pues eso. A mí, a Rafa, a mí me gustaría que la hermandad algún día saliera en la madrugada. Jesús, ¿y tú? Yo prefiero centrarme en el sábado de pasión, que si Dios quiere este año saldremos por primera vez por las calles del barrio. Que al barrio sí que le hace falta de la vocación de la hermandad, que es la esperanza, aunque sea la O, pero ya hemos dicho antes que la O significa la esperanza. ¿Y cómo vais a salir a la calle? Pues bueno, esta pregunta porque está ahí con el proyecto del paso de palio. Esa es la intención que tenemos, que esperemos que se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Si bien es cierto que nosotros pues tenemos una serie de problemas, por decirlo de algún modo, a la hora de poder salir, ya que la puerta de nuestra parroquia es muy pequeñita, no tiene las dimensiones para que pueda salir un paso de un tamaño estándar, normal. Entonces, ahora mismo estamos trabajando sobre el tema. O sea, que hay otro proyecto de agrandar esa puerta. ¿Se puede agrandar la puerta? No van por ahí ese proyecto. No. La parroquia en sí, no es, por su estructura, es prácticamente inviable poder agrandar la puerta. ¿Qué esperas tú del barrio de Fátima en ese sábado de pasión, Jesús? Pues la verdad, esperamos una respuesta bastante, bastante grande del barrio, porque ya nos la muestran a diario con cada cosa que hace la hermandad. El barrio se vuelca con nosotros. El año pasado tuvimos la extraordinaria, una pequeña extraordinaria, un pequeño rosario extraordinario con la Virgen, que iba con su paso, fue a la vuelta con su bandita y el barrio de Fátima estaba volcado con ella. Y es más, después de esto hemos tenido lo que hemos estado hablando antes, un gran aluvión de solicitudes de hermanos, porque la gente del barrio está volcada y lo que tiene ganas es de hermandad, por lo cual yo espero eso el sábado de pasión. ¿Actualmente qué cultos tenéis? Pues vamos, actualmente realizamos el triduo, que tiene lugar en diciembre, 15, 16 y 17 de diciembre, y el día 18 pues la función solemne y el besamano a la Virgen. También se hace el domingo más cercano al 2 de febrero, se hace la presentación de los niños a la Virgen, el paso bajo el manto. Y también pues, el Rosario de la Aurora, que tiene lugar en el mes de octubre, el primer sábado de octubre. ¿De la Aurora o vespertino? Es que el rosario ha sido de la Aurora hasta este año, pero ya se contempla que a partir del próximo año
se realice el primer sábado del mes de octubre por la tarde. En un grupo humano como el que tenéis vosotros, Jesús, como mayordomo, ¿cuáles son la responsabilidad tuya? Bueno, la responsabilidad mía, como cualquier mayordomo, aparte de atender el patrimonio que tiene la hermandad y que ha heredado en todo este tiempo que lleva la hermandad posee entre su patrimonio de candelería, de incluso unos respiraderos de palio, un techo de palio, varias sallas que tiene la Virgen, aparte de encargarse del mantenimiento, ayudar en la priostía, tanto montaje de curto y el tema también un poco de merchandising y tal, poco más. Rafael, has destacado tú la labor del actual conciliario. ¿Cómo son las relaciones entre vosotros y el propio conciliario? Las relaciones son inmejorables, la verdad. ¿Con la boca chica o con la boca grande? No, con la boca grande, vamos, es inmejorable, la verdad. Hemos tenido mucha suerte, sinceramente, porque es una persona que se hace querer, tanto por parte de por la hermandad como por cualquier grupo de la parroquia o por cualquier vecino del barrio, la verdad. Hemos tenido mucha suerte y la relación es muy, muy buena. O sea, que dure muchos años con vosotros, ¿no? Ojalá que se jubile allí. Yo doy fe de lo que está diciendo Rafael porque, como digo, en la visita a su casa de hermandad vi la buena disposición que tiene el conciliario de estos jóvenes. ¿Qué más podéis destacar de vuestro grupo? Hay un aspecto muy importante que es el aspecto social. ¿Cómo lo tenéis enfocado? Pues la hermandad colabora con la parroquia en la medida de sus posibilidades en todo lo que está al alcance de nuestra mano. También es un grupo pues, relativamente pequeño, entre comillas. No podemos hacer a lo mejor cosas muy, muy grandes, pero se hace todo lo que se puede. Se colabora con Caritas Parroquial. Ahora, por ejemplo, se está preparando una recogida para la campaña de Navidad. En los cultos, desde hace ya varios años, también se recoge comida. Y pues luego también en sí, pues colaborar con la parroquia en las necesidades de la parroquia diaria y mensuales que tiene de gastos y de lo que se puede en la medida de nuestras posibilidades, lo que podemos ayudar, porque además pensamos que nos debemos al barrio y que la labor social que nosotros tenemos que hacer pues mayoritariamente debe de ser en el barrio. Hay dos aspectos en la actualidad dentro de las hermandades que están de actualidad. Uno es los grupos jóvenes y uno segundo la formación de los cofrades. ¿Cómo lo lleváis vosotros? El tema de la formación, nosotros tenemos con nuestro conciliario una formación mensual que no es solamente para la gente de la Junta de Gobierno, sino que están invitados a acudir todos los hermanos de la hermandad y en la que acudimos. Aparte, la hermandad está implicada con la parroquia en sus misas y eso con respecto a la formación. Y con respecto a la juventud, al ser, ya ha comentado antes Rafa, que tenemos que la hermandad se surte de la mayoría de hermanos, son hermanos jóvenes. Y hay ya por ahí también algún pequeño conato de iniciativa de futuro grupo joven. ¿Cómo conato de iniciativa? Sí, sí. Estas pequeñas reuniones que se tienen al principio, toma de contacto. ¿No? Sí. Es algo que se está ahora mismo gestando, por decirlo de algún modo, y que seguramente dentro de poco pues, será una realidad. Pues estamos llegando ya a la recta final de nuestra charla y yo me gustaría que pusierais para nuestros telespectadores un deseo para vuestra hermandad y otro deseo para ustedes dentro de la hermandad. Jesús. Bueno, el deseo ahora mismo, el deseo es que el barrio de Fátima y la hermandad de la O tenga la máxima implicación en los próximos cultos que vamos a tener ahora en diciembre. No vamos a mirar más allá. Y un deseo personal mío es que ojalá pronto la hermandad pueda tener sus estatutos aprobados. ¿Quieres repetir las fechas de esos cultos? Sí, el triduo será 15, 16 y 17 de diciembre y la función solemne será el día 18, Día de la Esperanza, lunes,
y durante todo ese día estará la Virgen en besamanos. ¿Dónde? Porque es importante. La parroquia de la Aurora, el besamanos será... todavía, sí, todavía no lo será tenemos. El triduo. El triduo será sobre las 8, el año pasado fue a las 8. Sí, es algo que, vamos, hay que perfilarlo esta semana, precisamente tenemos una reunión con el párroco para perfilar los horarios del triduo, y vamos, y el besamanos pues será también durante todo el día. Me imagino que les vais a dar el honor de presidir los cultos a vuestro conciliario, ¿no? Sí. Rafael, la misma pregunta que le he hecho a Jesús, ¿un deseo? Un deseo personal. Pues el deseo personal es que esto, pues, por fin, después de tantísimos años de trabajo de tanta gente, pues que tenga el final, que sea un principio, pero que tenga el final que tiene que tener. Entonces, pues, eso es un deseo personal. Y el deseo para la hermandad, pues, que siga creciendo como lo está haciendo y que siga aglutinando vecinos del barrio de Fátima y gente que llega a la hermandad y que se siente la hermandad como en su casa y que siga creciendo día a día, porque eso es el patrimonio mejor y más bonito que puede tener la hermandad. Algunos de nuestros telespectadores a lo mejor la habéis caído bien, por ser jóvenes, por esa fuerza, y se pregunta, yo quiero ser hermano de esa hermandad, ¿dónde puedo dirigirme? Pues puede acudir a la parroquia. Nosotros tenemos un horario de secretaría y tesorería todos los martes y todos los jueves de 8:30 a 9:30, pero vamos, que al final estamos casi todos los días por allí. En ese horario fijo, ahí seguro que nos encuentran, pero si no, pues la misa de sábado, la misa de domingo o cualquier otro día allí en los salones parroquiales, casi siempre, como todas las cofradías, si no estamos liados con una cosa, pues lo estamos con otra. Y si tienen problemas, pues se dirigen al conciliario, que es fenomenal. ¿Alguna cosa más queráis apuntar, Jesús? Poco más, Paco. Pero que sea más, ¿no? Que sea más. Poco más, también, que sea más. También a través de las redes sociales nos pueden encontrar, que también hoy día es un medio de comunicación bastante importante, y a través del WhatsApp de la hermandad, que tiene números de WhatsApp también. ¿Cuál es el número? Ahí ya me ha pillado, Paco. Ya de memoria no me sé ni el mío. Pues lo tenemos pero pendiente, no se preocupen que se lo vamos a dar. En la página de Facebook de la hermandad está el número de teléfono, y es verdad que es bastante útil porque se atiende a mucha gente, que es un medio rápido de llegar, y mucha gente pues pregunta muchas cosas, o incluso se ha llegado a ser hermano... Uh-huh. A través de, vamos, no que se haya hecho hermano a través del WhatsApp, pero sí preguntan, se acercan a la hermandad, se resuelven dudas. La verdad es que es un medio muy directo. Y Pues muchísimas gracias, que se cumplan vuestros deseos y también los de la hermandad. Pues muchas gracias, a ti, Paco, por traerlo. Y afrontamos ya esa recta final del Sentir Cofrade de este miércoles 15 de noviembre del 2017. Y lo hacemos, como siempre, con la agenda cofrade, que recoge la información de aquellos actos que van a tener lugar los próximos días. Gracias por la atención prestada y disfruten de las cofradías y de esta hermandad joven como es la Hermandad de la O. Gracias y hasta el próximo miércoles. Mañana a las 8 de la tarde en la parroquia de San Fernando tendrá lugar una Eucaristía en honor a Nuestra Señora de la Estrella, titular de la Hermandad de la Redención, con motivo del 30º aniversario de la bendición de la Sagrada Imagen. La Hermandad del Cristo de Gracia, con motivo del 400 aniversario de la llegada del Cristo de Gracia al convento trinitario y dentro del ciclo de conferencias, celebrará la siguiente. El viernes 17, a cargo de Fuensanta García de la Torre, es directora del Museo de Bellas Artes de Córdoba, con el título de Puebla, Córdoba, 400 años de gracia. Finalmente, el 1 de diciembre, la ponente será la doctora en Historia del Arte, Saray Herrera Pérez. También el mismo día, viernes día 17, de 8 a 21 horas, la Hermandad del Rescatado ha organizado un besamanos extraordinario en honor a María Santísima de la Amargura, coincidiendo con el 75 aniversario de la llegada de la Sagrada Imagen a la cofradía, obra de José Castejón y Rafael Díaz Peno.
Asimismo, la cofradía ha organizado para los días 23, 24 y 25 de noviembre a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio triduo en honor a su titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado, con predicación a cargo de Fray José Luis, Obispo Ballesteros, ministro superior de la Comunidad Trinitaria de Córdoba. Finalizarán los cultos el domingo día 26 a las 2:30, festividad de Jesucristo Rey del Universo, con la solemne fiesta principal presidida por José Luis Obispo Ballesteros y concelebrada por Fray Antonio García García, conciliario de la cofradía. Los días 23, 24 y 25 de noviembre a las 7 de la tarde, la Hermandad de la Mao ha organizado un triduo en honor a Nuestro Padre Jesús del Silencio, titular de la cofradía, y el 26 de noviembre a las 11:15 de la mañana se celebrará la fiesta de Cristo Rey. Coincidiendo con la festividad de Cristo Rey, el domingo día 26 a las 2:30, la Hermandad del Huerto celebrará función solemne en honor al Señor amarrado a la columna titular de la cofradía en la parroquia de San Francisco y San Eulogio. Durante toda la jornada dominical, la Sagrada Imagen se encontrará a veneración de los fieles en solemne besamano. Por otra parte, la Junta de Gobierno de esta cofradía ha acordado nombrar como exaltadora de la 27ª edición a la hermana de la cofradía Estefanía Molina Nevado. El acto tendrá lugar el próximo 26 de enero a las 9 de la noche en la parroquia de San Francisco y San Eulogio, con esa exaltación a María Santísima de la Candelaria. Con motivo de la esperada salida penitencial de Nuestra Señora de la Salud, titular mariana de la Hermandad de la Agonía, la Junta de Gobierno va a poner en circulación una campaña con la que se intentará movilizar el mayor número de devotos posibles para que acompañen a sus sagrados titulares en la próxima Semana Santa 2018. La Hermandad de la Buena Muerte celebrará durante los días 16 al 18 a las 8:30 en la Colegiata de San Hipólito, triduo en honor a Nuestra Señora Reina de los Mártires, ocupando la Sagrada Cátedra el canónigo de la Santa Iglesia Catedral, Fernando Cruz Conde Suárez de Tangil. El día 17, en horario de visita y misa, la Sagrada Imagen estará a veneración de los fieles en solemne besamano. Finalmente, el día 19 a las 13 horas tendrá lugar la fiesta fundacional de la cofradía, ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado. La Hermandad de la Misericordia efectuará una ofrenda floral a los santos mártires de Córdoba, situado en el puente romano. El acto dará comienzo a las 5:30 de la tarde. Posteriormente, a las 7:30, en la Basílica Parroquia de San Pedro tendrá lugar una Eucaristía por el rito hispano-mozárabe, presidida por Monseñor Demetrio Fernández González, obispo de la diócesis cordobesa. Días pasados se han celebrado Junta General Extraordinaria para la elección de hermanos mayores en la Hermandad de la Merced y en la de Conversión de la Electromecánica. En la primera ha sido reelegido Antonio Ruz y en la segunda igualmente reelegido Rafael Dorado. El miércoles 13 de diciembre, en la sede de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, tendrá lugar Asamblea General de Hermandades de Córdoba, en la que la Junta de Gobierno de la institución Cofrade presentará a los hermanos mayores la documentación presentada para su ingreso, la Hermandad de Penitencia, Cristo de las Lágrimas del Parque Figueroa, Jesús de los Afligidos en su presentación al pueblo de Cañero y la del Cristo de la Oración y Caridad en la conversión del Buen Ladrón de la Electromecánica. Asimismo, se presentará la documentación de la Hermandad de Gloria del Santo Escapulario y Nuestra Señora del Carmen de Puerta Nueva. También se celebrará el próximo sábado los siguientes actos: rezo de la Corona Dolorosa, presidido por María Santísima de la Amargura, que recorrerá las calles adyacentes a la Parroquia de Gracia. La Hermandad de la Merced celebrará a las 8 de la tarde en la Parroquia San Antonio de Padua solemne sabatina. Finalmente, la Hermandad de la Vera Cruz celebrará a las 7:30 en la Parroquia de San José y Espíritu Santo misa de difuntos.
Cabildo Catedral de Córdoba ha patrocinado este programa. Reapertura, La Ballena, Azulejos y Baño, donde encontrará una extensa gama de productos de primeras marcas relacionados con el baño y la cerámica. Disponemos de todas las marcas para la tapadera de su inodoro. En estos momentos de crisis, le modificamos su baño a precios reducidos, con las mejores mamparas y platos de ducha de resina. Financiación a su medida hasta 12 meses, sin intereses. La Ballena.